alfareras del municipio de San Marcos fabrican las populares ollas de barro con la tradicional tierra de arcilla, lodo y arena, para que en esta temporada decembrina puedan vender sus productos a comerciantes mayoristas y al público en general. Tan solo en 5 horas realizan más de 60 ollas cada persona, que son vendidas en los municipios de Acapulco, Ayutla de los Libres, Florencio Villarreal y en los estados de Morelos, Jalisco y México. Maura Hernández Niño, alfarera de San Marcos, recuerda que desde muy pequeña emprendió el oficio de hacer el tradicional cántaro sanmarqueño. Bueno, pues aquí nosotros vendemos, pues por, ahora sí que por mayoreo se llevan de a 50, 40 docenas. Les venimos vendiendo, conforme el cliente pida, si son 10, 5 o 2 piñatas, aquí se les vende. Bueno, al menos yo realizo, me hago 5 docenas diarias, que son pues 60 ollas diarias las que yo fabrico. Tan solo en el municipio de San Marcos existen más de 100 alfareras dedicadas a la producción de la olla de barro. Su elaboración sigue siendo la misma. Al momento de tostar utilizan el horno de barro y leña de concha de coco. Mirna García Muñoz comenta que existe un horno especial para su producto, pero no es utilizado para economizar por consumo de gas. Pues sí, nada más que como es caro el gas, no podemos quemar en ese horno. ¿Cómo lo realizan ahorita? Pues ahorita no, ahorita quemamos en el horno de vástago, que no de gas, porque está caro y no, por eso no lo utilizamos. Los precios varían por docena. Comerciantes esperan que la producción de este año sea fructífera, ya que la famosa piñata de cartón ha golpeado el bolsillo de las alfareras. Ajá, una se hace 2 docenas, otra 2.5. Ajá, pero pues que compren y que se compren la gente, pues más que nada. Ajá. Que no compren las esas famosas piñatas. No, la de cartón no sirven. Esa no se divierten los niños, que compren la de barro. Víctor Manzanares, Romualdo, Radio y Televisión de Guerrero.